garantía. Queremos que el público se vea contento, porque realmente este acuerdo tiene que ser dentro de tres grupos, para que no haya un tipo de reclamo, luego que haya un tipo de sentimiento. Un momentito, por favor. Salud, salud, a ver, con la rica espumante cerveza Cristal. Cada rival. Ahí está la familia Botentina, la familia Antabambina, la familia Chumbi Vilcana. Muchísimas gracias en nombre de Freddy Wilfredo Paredes Vilca, que el día de hoy pues está celebrando 24 años. Pero, ¿cómo es? Bueno, no sé qué, los organizadores. Perfecto. Ok, damas y caballeros, sin más preámbulos, para acelerar un poco más este ambiente de aniversario artístico de los Galanes de Acaata, quiero presentar con mucho cariño a su director, al señor Wilfredo Paredes, y las palmas de Santa Martina para el promotor de los Galanes de Acaata, el director Wilfredo Paredes. ¡Se le da palmas! Wilfredo, buenas tardes. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, quiero hacer llegar mi cordial saludo y afectuoso a cada uno de ustedes, mis hermanos, a apurimeños de todo el Perú, en especial a la familia antabambina, a los chumbivircanos, a los rahuinos, cotabambinos, que hoy están presentes en este hermoso local celebrando el 24 aniversario de los Galanes de Antabamba. Les agradezco de corazón a cada uno de ustedes. Me siento emocionado al ver a ustedes, de los Galanes, seguimos con esa tarea de difundir la cultura antabambina. Agradecer a cada uno de los fajadores, grandes hermanos fajadores, quiero manifestar lo siguiente. Este es un encuentro, como un partido de fútbol, el que pierde, pierde, pero sin ningún resentimiento. La verdad, hermanos chumbivircanos, les aprecio de muchos años al legendario Ángel Salinas, a Darío Gayagua, Alejandro Capchi, grandes hermanos Germán Chipa, realmente están en mi corazón. De la misma forma, a mis hermanos antabambinos, a este gran valeroso Edwin Naveda de Anacapa, Pablito Vilca, el Rambo antabambino, José Siviano, gracias a todos ustedes. Innumerables tal vez sea de repente muy largo, porque el tiempo es apremiante. Guaquirica, Guaquirica es mi pueblo, Guaquirica es mi tierra, Guaquirica ha empezado música con René Barrientos, y hoy está tocando conmigo. Familia Moraya, Choque, Ahí, Aroni, Bruno, muchas gracias. De corazón a ustedes. Y quisiera que me acompañen un voto de aplauso para este hermoso encuentro tan generoso. ¡Esas palmas! ¡Muchas gracias!